nueva edición del programa Al Estilo Juliana, la periodista Juliana Oxenford se quedó sorprendida al leer una encuesta reciente que realizó Ipsos, la misma que reveló que en el 62% de personas en el país cree que el presidente Pedro Castillo debería gobernar hasta el 2026. Ante posibles cuestionamientos contra la encuestadora, aclaró que a pesar de que algunos dijeran que Ipsos se convirtió en una encuestadora mermelera, terruca y caviar, es una muy puntual y casi exacta con los análisis que realiza, por lo que cree que ellos tampoco están muy contentos con esas respuestas. Finalmente, Juliana Oxenford aseguró que hay gente que dice que este gobierno es tremendamente malo, pero ante el riesgo de generar más inestabilidad, prefieren quedarse con este Congreso y este gobierno, no como ella, que cree que la mejor opción es que todos se vayan a su casa. En los análisis que realiza, estoy segura que en Ipsos tampoco deben estar contentos con esta última pregunta, con los resultados de la respuesta, ¿no? Debería gobernar hasta el 2026, llama la atención. 62%, ahora algunos dirán, ¿pero qué pasó con Ipsos? Se volvió una encuestadora mermelera, terruca, caviar. Y luego ser tan sinvergüenza de sentarlo al frente y entrevistarlo como hacen muchos periodistas, que se hacen los locos, ¿ah? Cuando yo a esa persona ya la preparé para que sepa cómo responder. Eso es asqueroso, prefiero ser prostituta. ¿Cree que el presidente debería renunciar o debería continuar en el gobierno hasta concluir su mandato en el 2026? ¿Debería gobernar hasta el 2026? Llama la atención. 62%, ahora algunos dirán, ¿pero qué pasó con Ipsos? Se volvió una encuestadora mermelera, terruca, caviar. Ipsos es bastante puntual y casi casi exacta, en los análisis que realiza. Estoy segura que en Ipsos tampoco deben estar contentos con esta última pregunta, con los resultados de la respuesta. No debería renunciar al 36%, no precisa 2%. Bueno, hay gente que dice, sí, pues este gobierno es tremendo, tremendamente malo, claro que sí, pero bueno, a generar más inestabilidad, yo creo que peor es tener este gobierno y este Congreso. Para mí, ya lo saben ustedes, y lo repito hasta el cansancio, sin ningún problema me hago cargo de mi opinión, que además repito y suscribo constantemente, que se vayan todos a su casa. Considero que a pesar de eso, si yo tuviese que vivir de algo y estuviese verdaderamente necesitada, preferiría mil veces prostituirme, que vivir de la corrupción, ser una doble moral y una mentirosa, como todos esos de saco y corbata, o esas muy lindas con sus vestiditos de marca, que son unas tremendas asquerosas y asquerosos, que no hacen más que no soltar la mamadera del Estado. Y me refiero, sí, a políticos, me refiero a empresarios, me refiero también a periodistas. Me parece mucho más ético y tener mucha más moral usar tu cuerpo sin hacerle daño a nadie para prostituirte, que prostituirte bajo la sombra, siendo periodista y recibiendo plata de una bancada del Congreso, recibiendo plata de un político que quiere ser presidente, ¿para qué? Para insultar y convertirme en un troll, para que me estén digitando como si fuese una marioneta, un títere, para preparar al próximo candidato electoral y luego ser tan sinvergüenza de sentarlo al frente y entrevistarlo como hacen muchos periodistas, que se hacen los locos, ¿ah? Cuando yo a esa persona ya la preparé para que sepa cómo responder. Eso es asqueroso, prefiero ser prostituta. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó la periodista Juliana Oxenford, la cual estalló tras conocer los resultados de la última encuesta que realizó Ipsos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.